con las principales estrellas que son precisamente nuestros alumnos. Y hoy tenemos la presencia y la participación de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Ahí están ellos. Y bueno, antes que nada, porque nos trae un tema muy, muy interesante para todos ustedes que nos hacen favor de ver este programa, quiero presentarles quiénes son los que nos van a acompañar en este programa, que nos van a hablar de un tema que pues es importante, es trascendente y sobre todo que ellos son los expertos en esta materia, ¿no? Voy a empezar por presentarlos de aquel lado, si nos dices por favor tu nombre. José Luis. Ok. Jimena. Brenda. Mayreli. Bueno, y con ellos los acompaña el profesor. Raúl López, servidor. ¿Qué materia le imparte, profesor? Artes, música. Ok, entonces vienen muy bien reforzados los chicos para este tema, porque nos van a hablar de qué, muchachos. Arquitectura y pintura. Arquitectura y pintura. Danza y escultura. Ok. Literatura y música. Ok, ¿y de este lado? Cinematografía. O sea que tenemos mucha tela de dónde cortar, ¿no? Perfecto. Y bueno, para no quitar más tiempo, ¿con quién empezamos? Ustedes díganme, ¿quién dijo yo? ¿Un volado? Nah, no es cierto. Vamos a empezar de aquel lado, ¿te parece? José Luis, por favor. Pues la literatura se refiere al expreso significado verbal. Yo he leído varios libros como de varios autores. He leído el de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y de música, pues podemos hablar de que ahí existen varios tipos de género, muchos como hip hop, rap, reggaetón, banda y muchos así. Oye, José Luis, hay algunos chicos que, yo sé que no es su caso, pero hay algunos que son un poco renuentes para la cuestión de leer. ¿Tú qué les recomendarías o cómo les sugerirías para que se dieran esa oportunidad de ver la maravilla que hay en los libros? ¿Qué les sugerirías a ellos? Que cualquier música que les guste, pues es su opinión de ellos, ¿no? Uh-huh. Y que nadie los tiene que obligar a escuchar lo que otros le dicen. Es su opinión de ellos, lo que ellos quieren escuchar. Y si tú tuvieras que recomendar un libro, ¿cuál te gustaría recomendar? El de La Vuelta al Mundo en 80 días, ese fue el que más me gustó, y el del Principito. A ver, cuéntanos, rapidísimo, así, no, ¿qué te llamó la atención de esos libros que tú leíste? Ah, pues, en el primero que leí, que La Vuelta al Mundo en 80 días, me gustó cómo manejan el dinero y cómo el recorrido y los pleitos entre ellos. ¿Y del Principito? Ah, con los dibujos, cómo iban en plan mundo en mundo y así. Perfecto. Bueno, y en caso de la música, ¿a ti qué género de música te gusta? Pues la que sea es igual. Eres variado. Perfecto. Bueno, si le pasa el micrófono a tu compañera, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar tú? Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre la danza y la escultura. Uh-huh. La escultura, pues, se trata sobre tallar en piedra, madera, barro y, por ejemplo, aquí México se dan mucho lo de los platos que son hechos con barro, se pintan y todo. Y se da a través de lo que el escultor piense y quiera diseñar en cualquier cosa. Y sobre la danza, bueno, yo antes practicaba en una escuela de baile. Uh-huh. Y era mucho de varios estados. Y era muy bueno bailar en esa escuela. La danza se trata sobre con un ritmo de compás y ritmo y compás, perdón, y hay una persona que se llama coreógrafo, que es el que pasa, él marca los pasos y depende al ritmo de la música. Oye, en escultura, desde la primaria nos hacen hacer con plastilina trabajos, ¿no? Sí. ¿Tú te has dado la oportunidad de trabajar con plastilina o con algún otro material? Claro, de hecho, bueno, me gusta hacer mucho las manualidades. Ok. De hecho, tengo una hermana que le gusta mucho de eso y luego, pues, estamos ahí con nuestros primos. Uh-huh. Plastilina, cualquier material que sea posible o hasta de hecho reciclable. Okay. Se puede, y una escultora
básica. Oye, qué padre, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo te inspiras? ¿Qué dices? Voy a hacer, no sé, un caballo, voy a hacer una estrella. ¿Cómo te inspiras? Pues principalmente siempre y cuando me sirva. Uh-huh. Una otra, pues para, se puede decir que para, luego no tengo nada que hacer y luego mi casa adornar, ¿no? Okay. O algún detalle para un ser querido. Perfecto. Y en el caso de la danza, porque he sabido que muchos, y me incluyo, como que no se nos da mucho, ¿no? Te parece que tenemos dos pies derechos y luego terminamos tirando a la muchacha o cosas así. Sí. ¿Tú qué le sugieres a la gente que le gusta el baile? ¿Cómo invitarlos a que pues lo practiquen? Pues bueno, yo sugiero que no hay por qué perder las esperanzas, ¿no? Podemos, bailar cualquier tipo de música es bueno. ¿Qué más? Pues que sí, darnos la oportunidad y saber qué es lo que se aprende de la danza. Es muy bonito y muy divertido. Oye, qué bueno, ya me diste una inspiración para poder seguir. Perfecto. De este lado, por favor, cuéntanos. Bueno, yo les voy a contar sobre la arquitectura y la pintura. Uh-huh. La arquitectura se considera un arte porque es donde nosotros vivimos y cómo lo vemos nosotros. Y pues las pinturas son lo que más nos gusta de esto, de este tipo de arte. ¿A ti qué te llama la atención, por ejemplo, de una construcción? De una construcción, pues cómo está hecha, cómo lo hicieron, si está bien, ¿cómo decirlo? Pues construida, delineada. Construida, uh-huh. Delineada, que si esté derecha. Ok. En el caso, por ejemplo, de la pintura, ¿qué te gusta a ti de la pintura? Tú ves un cuadro y dices, ¿este me gusta o no me gusta? ¿Cómo puedes decir? Pues depende de los rasgos que deje el artista. Ok. Por ejemplo, Frida Kahlo, uh-huh, o Diego Rivera eran uno de los mejores artistas. ¿Y a ti, por curiosidad, no te ha dado por pintar? Sí, a veces, pero soy malísima. Ok, perfecto. Oye, y entonces de pintura, si tú tuvieras que hacer un cuadro y independientemente si eres bueno o no, ¿qué te gustaría a ti dibujar? Pues me gustaría dibujar una familia, una casita o las bellas artes. Ok. Perfecto. De este lado está mi compañera. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues yo les voy a hablar de la cinematografía. Ok. Que es el arte que se proyecta para dar a conocer una historia que fue real. Y pues a mí me ha gustado más las películas mexicanas que las de otros países, porque realmente cuenta nuestra cultura. O porque se dice, cuentan la leyenda, que la primera vez que se proyectó una película en una sala, la gente salió espantada, porque pensó que era tan real y les dio miedo, es lo que se cuenta, ¿no? ¿A ti qué película te gusta en particular? Pues dices que te gusta más el cine nacional, pero ¿alguna que quisieras recomendarnos a todos nosotros? Pues las que hablen de nuestras historias o de nuestros antepasados, para también nos sirve para reforzar algunas materias. Y pues es diferente a que nos las cuenten, a ver una película con que nos redacte las historias que pasaron. ¿Qué debe tener una película para que a ti te guste? Pues que hable de diferentes cosas de nuestras culturas mexicanas. La ciencia ficción no te gusta mucho entonces, no. Okay. Que sea que hable realmente lo que pasó, los sucesos. Y que pues no le agreguen cosas o les quiten de las que nos están diciendo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar el micrófono al profesor porque lo hemos mantenido allá olvidado. Profesor, ¿cómo ve el desarrollo de sus muchachos? Muy bien, la verdad que muy bien. Me gusta cómo están manejando ahorita la información de la que quieren hablar. Me parece muy importante las opiniones para otros compañeros de escuela también, uh-huh, otros compañeros de escuela de otras escuelas, que esto sí se ve por internet y hay la manera de verlo otras personas, pues es muy bueno porque cada quien puede sacar, digamos que, alguna opinión, uh-huh, de los jóvenes aquí que están aquí y
que les pueda servir como la cuestión de qué libro te gustaría o qué recomendarías, qué de tipo de literatura en la que te gusta, si son historias, si son novelas, si son cualquier otra cosa, ¿no? Literatura de ciencia ficción, etcétera. Es muy bueno porque sirve también a otros para que les entre a lo mejor la aplicación esta de la curiosidad. Hacia lleva bueno, la otra me pregunta. Me están diciendo que en el Principito y que si va, ajá, de un mundo a otro, y la manera como en la novela de Julio Verne, de La Vuelta al Mundo en 80 días, cómo administra el dinero. Ah, bueno, pues me parece interesante, por ejemplo, ese tópico, y voy a leer la novela de Julio Verne, por ejemplo. Así lleva la siguiente pregunta, profesor, porque ¿cómo hacen los profesores, en su caso, para buscar un punto medio, es decir, que sea un tema agradable para la mayoría de los jóvenes? Sí. Porque evidentemente cada uno de los chicos tendrá distintos tipos de intereses y cierta predilección por algún tipo de arte en particular. Así es. Bueno, inicialmente se sabe que hacemos un diagnóstico, entre los cuales está preguntas de si la asignatura que manejamos les gusta o no. Tenemos también otra situación de saber qué son más ellos, son visuales o qué otra situación tienen. Uh-huh. Y entonces tomamos como base y vamos viendo. Yo entiendo muy bien los alumnos, la mayoría de los alumnos, diré que en cada generación habrá 3 o 4 que a lo mejor les interese la música de veras, okay, estudiarla como debe ser, y son los que se acercan a uno para pedir opiniones o alguna recomendación de cuál es el proceso para inscribirse o a dónde ir. Claro. Pero la idea es en los 3 grados, los programas están manejados de manera que en primer grado vemos un tema y en segundo grado lo vemos también, pero un poquito más profundamente. En tercer grado es ya con más conocimiento, con más soltura, se ve el mismo tema de que se ve desde primer grado, pero con un desarrollo mayor. Perfecto. Entonces, sí, la situación es visualizar, entender que no a todos les gusta la música y que habrá temas que se les pongan un poquito escabrosos. Entonces, la situación es ir nivelando para los que sí les interesa, uh-huh, la música como tal, o para los que no tienen una inclinación o un sentimiento de decir, bueno, es que esta asignatura me encanta, ir manejando toda la información que esté en los programas, de manera que todos los puedan manejar. Y lo importante es que el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿no? Eso es importante. Bueno, regresando, a ver, vamos a intercambiar, porque ustedes estudiaron cada uno un tema, ¿no? Ahora, de todo lo que mencionamos aquí, por ejemplo, ¿a ti qué te parece, no sé, la música y la literatura, que era el caso de José Luis? Ah, pues que es bueno, porque aprendemos también cosas, aprendemos que pues nos imaginamos en la literatura cosas al momento de estar leyendo, tenemos una imaginación más allá, y en la música, pues que comparten, ¿no? A veces los sentimientos de los cantantes, y pues no importa lo que sea, ¿no? Siempre y cuando no ofenda a los demás. Ok, por favor. ¿Qué te parece entonces el tema de, no sé, la danza y la escultura? La danza, pues es algo lindo, aprender a bailar, porque algunos no sabemos. Y pues la escultura también, es bonito hacer esculturas, a veces las haces con las maquetas, vas dibujando, uh-huh, y le pegas plastilina y te las ingenias para hacer una escultura tú solito. Perfecto. A ver, platícanos entonces a ti, ¿qué sería el caso de escultura y, no, de arquitectura y? Y pintura. ¿Y pintura? ¿Qué tu opinión? Bueno, en mi caso, ajá, me encanta mucho lo que es Frida Kahlo. Me encantan mucho sus pinturas y de hecho su historia de vida. He pensado tener una carrera de pintura. Ok. De arquitectura, pues también. Me llaman la atención muchos edificios, sobre todo de aquí, de la zona, y es lo único.
Perfecto, hasta el otro extremo. Bueno, a ti te tocó hacer como que el resumen de todo esto. Tú, de todo lo que platicamos, ¿qué es lo que, del tipo de arte que más te gustó? ¿Qué más te llamó la atención de todo lo que ustedes vieron? El de cinematográfico. Ok. Pues me gusta mucho el cine, sobre todo las películas de terror, a pesar que lo, le digo a mamá que no puedo dormir. Que me da Estás miedo. Así, no, no, déjala. Ok. Sí, ese fue el que más me gusta, el cine. ¿Cuál recomendarías? Pues la que más me gustó fue la del Conjuro. Ok. Perfecto. Bueno, chavos, pues como ustedes saben, el tiempo en televisión es muy vuela, se va cuando se dan cuenta, y estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, por supuesto, ya es una tradición que ustedes, si así lo desean, les dejamos las cámaras y los micrófonos para que hagan llegar un saludo a sus amigos, familiares, profesores, mascotas, a quien ustedes quieran, ¿sale? ¿Te parece si empezamos contigo? Por favor, le prestas el micro, viendo así a la cámara. Pues yo le mando un saludo a mi hermana menor Aralís, a mi mamá Crescencia, a mi papá Juan y a toda la familia Hernández Tolentino. Bueno, yo le mando saludos a mi papá, Hugo García de la Barrera, a mi mamá Guadalupe Ramírez, a mis abuelitos y a toda mi familia de los Ramírez. Que son muy grandes y no acabamos, ¿no? Por favor, allá. Yo le mando un saludo a mi mamá, Carla Jazmín, a mi papá, Carlos Alberto, a mi abuelita Yolanda y pues a toda la familia Morales. Bueno, yo le mando un saludo a toda la familia Bendaño y Zúñiga. Perfecto. Profesor, ¿algún mensaje final? ¿Algún saludo que quiera enviar? Bueno, un saludo a la comunidad de la Secundaria Técnica 50 y recomendarles, sugerirles que se acerquen por cualquier medio que tengan a la mano, la televisión, Canal 22, por ejemplo, Canal de la UNAM. Ahí hay mucha cultura y no todo es aburrido ni es pesado. Es muy atractivo lo que hay. Una última temporada que hubo de la UFUNAM, por ejemplo, tocaron durante cada sábado una de las sinfonías, de las 9 sinfonías que tiene Beethoven. Fue plan de ese de la última temporada y pues era muy atractivo. La situación es acercarnos un poquito, que a lo mejor puede cambiar nuestra manera de pensar. Para cualquiera de las bellas artes, en este caso yo nombraba lo de la música, pero cualquiera de las bellas artes tienen mucho que dar o mucho que nos abre otros panoramas para todo el mundo. Es correcto, y yo también me sumo a esa propuesta. Y chicos, los felicito por el trabajo que ustedes desarrollaron. Gracias. Y por la presentación que hicieron. Y bueno, también, por supuesto, yo tengo que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Seguimos con la programación de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 50. Muchas gracias y hasta pronto.